Buenos días, padre. Ven conmigo. ¿Pasa algo malo? ¿Crees que estoy ciego y sordo, hijo? Sé que anoche te peleaste con Vieri de Pachi y que luego visitaste a Cristina. Tu conducta es inaceptable. Hijo, me recuerdas a mí mismo cuando tenía tu edad. Espero que tus aventuras no entorpezcan tu trabajo. No, padre. Tienen mi palabra. He preparado unos documentos para que los revise Lorenzo de Medici. Necesito que se los entregues. Enseguida, padre. Vuelve conmigo cuando termines. A Lorenzo de Medici el Magnífico, mi protector y amigo. He obrado como me pedías y he terminado de investigar el incidente de Milán. Puedo confirmarte que no se debe tan solo al descontento con el gobierno del duque Galeazzo Sforza. Creo firmemente que otras facciones, deseosas de obtener más beneficios, manipularon los acontecimientos para conseguir sus metas sin que sus nombres salieran a la luz. Los Lampugnani, los Olgiati y los Visconti son culpables del crimen, no cabe duda. Y han sufrido el final merecido por su traición. Pero hay más miembros de la nobleza implicados. Y entre ellos está Francesco de Pazzi. Aún se me ocultan sus motivos. Pero mis hallazgos iniciales sugieren la existencia de un plan cuyo alcance sin duda te inquietará. Es mejor que prosigamos esta conversación en persona, pues temo plasmar mis sospechas por escrito. Indícame una hora y un lugar y me reuniré contigo. También he ordenado que el gonfaloniere retenga a Francesco hasta que aclaremos este asunto. Siempre tuyo, Giovanni. Hasta entonces, adiós. Esta drástica medida que se mantendrá.
hasta que la situación se resuelva. Es casi un delito. Los ciudadanos de Pisa han enviado una vez más un mensaje de desprecio a la ciudad de Florencia. Parece que los jóvenes de la ciudad se han reunido y han impedido el paso a nuestra honorable delegación. Ese idiota va a romper algo. Pero quien ríe el último ríe mejor. Hola, Ezio. Ben trovato. ¿Qué tal? Come sempre. Tengo una carta para Messer Lorenzo. Me encargaré de que la reciba cuando regrese. ¿De dónde? Me temo que se ha ido a Villacarelli. Y no creo que vuelva al menos hasta mañana. Se lo diré a mi padre. Mis productos duran eternamente, porque solo uso las mejores lanas, sedas y cueros. Son tan bajos que no creeréis vuestros ojos. Echad un vistazo. Os prometo que quedaréis. La santa misa la semana próxima se ha cancelado por la plaga. Recemos por su pronta recuperación y confiemos en que la plaga quede confinada en el pequeño e insignificante pueblo en el que estaba. Sigue así, hermanito. ¡Víscero! Te preocupas demasiado, Giovanni. Francesco de Pazzi está en prisión. Ya no es una amenaza. ¿Te acuerdas de mi amigo Hubert? Buenos días, Gonfalonieri Alberti. Buenos días, joven. ¿Has entregado mi mensaje? Sí, padre. Pero Lorenzo está fuera de la ciudad. Esto no me lo esperaba. ¿Qué más da? Puedes esperar un par de días más. Ezio, tu madre y tu hermana te estaban buscando. Dentro de un rato volveré a necesitarte. Pero mientras tanto, ve a ver qué quieren. ¿Seguro, padre? Sí, ahora sí nos disculpas. Hasta otra ocasión, Ezio.
solo al mayo! Buongiorno, Ezio. Buongiorno, madre. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Y tú? ¿Te has recuperado ya de lo de anoche? No entiendo a qué se refiere, madre. No, claro que no. Da igual, tengo que hacer un recado. Quiero que vengas conmigo. Será un placer. Ven, es cerca de aquí. Sé lo de tu pelea con Vieri. ¿Qué pelea? Por favor, no intentes jugar conmigo. Nos estaba calumniando. No podía consentirlo. Estoy segura de que lo estará pasando mal por las acusaciones contra su padre. Francesco De Pazzi puede ser muchas cosas y ninguna de ellas buena. Pero nunca lo creí capaz de cometer un asesinato. ¿Qué van a hacer con él? Supongo que habrá un juicio. ¿Mi padre hablará en él? Tendrá que hacerlo. Es el único que tiene pruebas. Aún así, ojalá hubiese otra forma. No debes tener miedo. Todos quieren que se haga justicia. Es triste llegar a esta situación, pero ya pasará. Hemos llegado. Hola, Leonardo. Madonna María. Este es mi hijo, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Voy un momento a buscar las pinturas. Vuelvo enseguida. Tiene mucho talento. Ya me lo imagino. La expresión artística es básica para comprender la vida y disfrutarla. Deberías tener una afición. Ya tengo aficiones. Non parlo di ballinas. Pero madre, ¿vuelve usted a su casa? Sí, sí. Ezio, ayuda a Leonardo, ¿quieres? Bien, Ezio. ¿A qué te dedicas? Está trabajando para su padre. Ah, ¿vas a ser banquero? Por ahora sí. ¿Y tú? ¿Eres artista? A decir verdad, me resulta difícil encasillarme. La pintura es hermosa, pero a menudo pienso que mi obra carece de, no sé, propósito. Sé que parece raro, pero quisiera contribuir con algo más práctico. Arquitectura, tal vez, o anatomía. No me basta con captar y entender el mundo. Quiero cambiarlo. Oh, Leonardo. Estoy convencida de que harás grandes cosas. Te ringrazio, Madonna. Es muy amable. Gracias por tu ayuda, hijo. No quiero distraerte más de tus otras obligaciones. Encantado de conocerte, Ezio. Espero que volvamos a vernos. ¿Y yo?
ti! Hola, Claudia. ¿Qué tal estás? Bene. No tienes por qué ocultarme nada. Ay, es por Ducho. ¿Qué le pasa? Creo que me es infiel. ¿Quién te lo ha dicho? Las demás chicas. Y yo que creía que eran mis amigas. Arpías. Estás mejor sin ellas. Yo le amaba. No, Claudia. Creías que le amabas. Quiero que sufra por lo que me ha hecho. Espera aquí. Tendré unas palabritas con él. Debe de haber bebido del litro. Supongo que es otro mercenario. ¿Dónde lo habré visto antes? Yo conozco a ese tipo. ¿A dónde vamos? ¡Duccio! Es precioso. Tú te mereces solo lo mejor, amor mío. ¿Pero qué pasa con Claudia? ¿No estabais prometidos? Mi padre dice que me merezco algo más que un auditore. ¡Tunante! Ven, vamos a dar un paseo. ¿Un paseo? Se me ocurre algo mucho mejor. Oh, Duccio. ¡Ey! ¡Lurido porco! Ezio, amigo mío. Paseando con esta putana. Estás insultando a Claudia. ¿De qué demonios hablas? He visto lo que le has regalado. Y he oído lo que le has dicho. Tu hermana no debería ser tan quisquillosa con su virtud. Le has roto el corazón. ¡Ah! Y a ti te voy a romper la cara. Los auditores habláis mucho. Pero cuando llega la hora de actuar... ¡Ah! ¡Lamentarás haber abierto esa bocaza! Podría haberle enseñado a tu hermano. Tienes suerte de haber conocido a alguien como yo. ¡Bastardo! ¡Abajo, abajo! ¡Basta! ¡Basta, Boo! ¡Mata a ese estúpido bastardo! ¡Estúpido! ¡Apártate de mi hermana!
Ezio. ¿Pero qué haces aquí, Petruccio? Deberías estar en la cama. Quiero esas plumas. ¿Para qué? Es un secreto. Si te las consigo, ¿volverás a entrar? Sí, lo prometo. Toma, como prometí. Gracias, hermano. Aún no me has dicho para qué las quieres. Ya te contaré. Si llevas esto a su destino, cuanto antes, te pagaré bien. Han pillado desnudo a ningún cliente mío. Miembros del Arte del Cambio.
el sastre Baldassare, puede convertiros en la envidia de cualquier ciudadano. Pedid la vivienda. Los extranjeros. Gracias. Se puede hacer un verdadero artista. Supongo que es otro mercenario. Dicen que esa máquina nueva de barba. Maravillas con los testigos. ¡Rápido! ¡No le perdáis! La noticia de hoy es que dado lo escaso de la cosecha por ahí. De este año, el precio ha subido 6 florines el quintal. El arma ha vuelto a desbordarse cerca del castillo de San Ángelo. ¡Ya le veo! ¡Va por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Ahí! ¡Os vais a perderlo! Parece bastante arriesgado, la verdad. Echio, entra, hijo. Necesito que entregues estos paquetes a mis socios de la ciudad. También quiero que vayas al Palomar y traigas un mensaje que he recibido. No está lejos. Va bene. Lo haré. Cuando termines, vuelve aquí. Quiero hablar contigo de ciertos asuntos. Y por favor, hijo mío, no te metas en líos, ¿vale? Estoy seguro de que tendré alguna sorpresa para los... Mi marido me está siendo infiel. Lo sé, y también lo saben todos los vecinos. Dale una lección de mi parte. ¡Verdura! ¡Verdura pelagónica! ¿Qué ropa tan curiosa? Debe ser Franz. Ese tipo alto me resulta mal. No puede haber ido lejos. Aquí no. Debes irte de inmediato. Huye pericoloso. Nada. Y tampoco. ¿Qué pasa? ¿Por qué haces eso? ¡Hey! No soy quien tú crees. ¿Yo qué he hecho? ¡Maldición!
¡Echa gana! ¡Me rindo! ¡Esa bruja! ¡Digo, esa maravillosa esposa mía! Bueno, me voy a casa. Seré un desastre, pero conozco mi oficio. Venid, niños.